Muy buenas a todos, aquí vuestro amigo y vecino DarkGamer46, vuestro streamer, aunque hoy no soy streamer, de confianza, cada vez el de menos gente y peor persona. digo de menos gente porque esta vez no soy streamer, estoy grabando hoy porque, bueno, como ya comenté anteriormente, vamos a ir también subiendo al canal de YouTube Aventura Gráfica, ¿vale? Y eso hace que para, ya lo dije, creo que para streamings es un poco difícil hacer o subir juegos de aventura gráfica, ¿vale? Porque implican a veces quedarte muy encallado en alguna zona porque y eso hace que en un directo pues se vea poco fluido el directo, ¿vale? Entonces he decidido que lo que es aventura gráfica lo voy a grabar, así cuando me quede un poco bloqueado, pues corto, me desencallo y volvemos, ¿vale? Y habrá edición de vídeo, con lo cual era imposible hacerlo en directo. Esta sección de aventuras gráficas, sin duda, los que no pueden faltar en esta colección que voy a hacer, que voy a ir trayendo, son los juegos de LucasArts, ¿no? LucasArts para mí fue mi primer gran encuentro y mi gran enamoramiento en el mundo de los videojuegos, gracias a precisamente estos juegos de aventura gráfica, como inicialmente o primero Maniac Mansion, luego los juegos de Monkey Island y también el Day of the Tentacle, que es la segunda parte del Maniac Mansion, y tenían que estar en el canal, ¿vale? Porque son parte fundamental de mi juventud y que me hicieron pasar las mejores horas que yo haya pasado nunca jugando a videojuegos. Lo bueno es que hace tanto tiempo que los he jugado estos juegos que no me acuerdo de nada y será como volverlos a revivir, ¿vale? Había pensado, empiezo de un orden cronológico por el primer juego, Maniac Mansion. Podría haberlo hecho, pero tampoco. Creo que voy a empezar primero con la saga de Monkey Island, que a nivel global es la que más quiero y más cariño le tengo, porque me parece súper original. Y no es tan así Maniac Mansion, sí que el Day of the Tentacle sí que es un juego que está a ese nivel. Pero para mí los Monkey Island se llevan la palma. Así que vamos a empezar con Monkey Island. En este caso es una edición especial. Los gráficos, aunque puedes poner los clásicos, pues los han mejorado en esta edición. Es un juego de 1990, hecho por la gran LucasArts. Como sabréis, la mayoría pues es la parte de videojuegos de Lucasfilms, de la gente de Star Wars. Con lo cual, bueno, malo no puede ser el material, y sobre todo si algo se caracteriza en estos juegos es por la locura de sus diálogos, de las historias, y como ya sabéis que la aventura gráfica hay que ir combinando objetos para avanzar, y bueno, aquí es la locura máxima, ¿no? Cosas que jamás hubieras imaginado en este juego, si las haces puedes seguir, ¿no? Para mí fue, ya os digo, Este juego fue el que me hizo enamorarme de la aventura gráfica, y vamos, es sin duda mi género favorito, aunque ya evidentemente he jugado a todo y me gusta prácticamente todo tipo de juegos, esto se va a la palma. Así que nada, vamos a empezar y espero que os guste tanto como a mí. Estamos aquí justo en el menú de inicio. Y nada, pues empezamos de cero. Bueno, estoy cogiendo el mando por costumbre, pero no, que se juega con ratón, no hay más. Jugar nueva partida. La edición clásica solo está disponible en inglés. Vale. Ah, amigo. Fíjate. ¿Cómo se juega las opciones de vídeo? No sé cómo cambiar esto ahora. Opciones de vídeo. Vale, esto está bien.
¿Cómo se juega? Bueno, esto está claro que es un tutorial. Sí, lo que yo quiero es cómo cambiar a los gráficos correctos, ¿vale? No sé si esto, no sé con qué se ha de cambiar. Estos son los créditos. Bueno, vamos allá y a ver qué pasa. Reanudar el juego, ¿no? No sé si luego podré cambiarlo. Dentro del Caribe. O que ya están cambiados, claro. La isla de Melé. Ah, vale. Ahora lo han cambiado. Qué bien. Vale. Los gráficos iniciales eran los clásicos, todo pixeladísimo. La música, increíble. Esta música es un clásico. Y aquí veis una cosa muy característica de esa época, que es que los créditos te los ponen al principio, ¿eh? Muy bien. Ya os digo, podía jugar con. Se puede jugar con los. Con la gráfica original, los gráficos originales, pero creo que este es mejor, ¿vale? Pues muy bien. Empieza el juego. Aquí tenemos al gran héroe. ¡Hola! Me llamo Guybrush Threepwood y quiero ser un pirata. No te presentes así a escondidas. Estoy aquí. ¡Ah! Bien, Threepwood. Ya veo. Quieres ser un pirata, ¿eh? Más bien pareces un inspector de Hacienda. Pero si dices en serio de ser pirata, habla con los jefes piratas. Los encontrarás en el Scumbar. Eso haré. Hasta luego. Voy a buscar en busca de mi fortuna. Buena suerte. Voy a hacer una cosa. El Scum Bar. Esto es interesante. A ver, que se. Parte 1, las tres pruebas. Sí, va por como por capítulos el juego también, ¿vale? Es muy interesante esto del bar Scum. Porque Scum es el nombre que recibe el motor. Gráfico de este tipo de juegos que estaban, era un motor gráfico que hizo que está patentado por LucasArts, ¿vale? Para desarrollar todos sus juegos de aventura gráfica, ¿vale? Que el inicial y lo que las siglas quiere decir Script, no sé qué, Maniac Mansion, ¿vale? Porque Maniac Mansion fue el primero que usó este motor, este programa concreto para de Script de. Para sus juegos de aventura gráfica, ¿vale? Que era básicamente, se resumía en cuatro disquetes. Cada parte iba con un disquete. Así que nada. Bueno, aquí tenemos a nuestro prota, Guybrush Threepwood. Y aquí tenemos. Así empieza el juego, realmente. Vamos a ver. Como sabéis, en los juegos de aventura gráfica, pues hemos de ir interactuando con todo lo que encontremos. Reelija a la gobernadora Marley. Cuando solo hay un candidato, solo hay una elección. Vale, están como en el, de elecciones en el juego, ¿vale? Quiero hacer una cosa un momento, que sería opciones de sonido, volumen de la voz. Lo voy a bajar porque como al final
como al final está en inglés, hablan en inglés, pues lo voy a ir leyendo todo, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos el ir hacia o mirar, también hay opciones de mirar y andar, ¿vale? Vale, seguimos por aquí. Y aquí ya tenemos el escumbar, ¿vale? Nos lo ponen bastante fácil. Aquí de momento todavía parece que no se puede ir. Vale, pues vamos a entrar a ese bar. Abrir. Vale, con el botón derecho es cuando puedo abrir y cosa y hacer lo demás, ¿vale? Vamos aquí a un montón de piratas. Ir hacia pirata. No es una buena idea despertar a un pirata dormido. No les quiero molestar. A ver. Mira, el típico perro con el de los juegos, con el hueso. Ojo con este. Ask me about Loom. Te está diciendo que le preguntes por alguien que es llamado Loom, ¿no? Vale. Y bien, cuéntame algo sobre Loom. ¿Dices la última obra maestra de cuentos de fantasía de Brian Moriarty de Lucasfilm? Haciendo publicidad, spam en su juego, pero sí es una aventura extraordinaria relacionada con magia. Con alucinantes paisajes en 3D y alta resolución. Y sofisticados efectos musicales y sonoros. Y lo que es más, la animación detallada, los efectos especiales. Elegante control tipo point and click de personajes, objetos y hechizos mágicos. Llega antes que los demás. Compra el humo hoy mismo. Perfecto, o sea, nos acaban de meter en el juego ya. Lo primero que te encontrás será un spam absoluto de otro de sus juegos, ¿no? De otro de sus. Increíble. Bueno, vaya publicidad más obvia. Perdona, pero me dejo llevar por algunos temas. Bonito sombrero. Ya veis que a los diálogos nos llevarán a cosas absurdas que tampoco no nos van a resolver nada, ¿eh? A veces. Este no que sé por qué. Sí, tú mismo, sí. Ah, pues ya veis que no me ha llevado a nada hablar con este, pero no pasa nada. Así van. Así son las cosas a veces en estos juegos. No sé si con estos puedo hablar también, sí. ¿Por qué me estás mirando? Estoy presentarme, me llamo Guybrush Threepwood. ¿Y qué? Voy a preguntarle qué te ha pasado en el ojo. ¿Qué te ha pasado en el ojo? Verás, me estaba poniendo la lentilla cuando. Oye, espera un minuto. Eso no es de tu incumbencia. ¿Dónde puedo conseguir un trago? ¿Un trago? Puedes esperar a que el cocinero se fije en ti. Pero podía tardar una eternidad. Búscate una jarra y métete a escondidas en la cocina. Eso es lo que hacemos todos. Vale, ya nos ha dado una pista, ¿no? Que si quiero rellenar, si quiero beber, necesitaré entrar yo mismo. Y ahora, no sé, dice algo de una diana. Así que voy a preguntarle, aunque no sé muy bien por qué. Diana, ya no la tenemos. Hubo un accidente escalofriante. Beber y dardos no son compatibles. Vale, pues siento haberte molestado. Adiós. Muy bien. Ah, mirad, aquí con la rueda puedo elegir lo que quiero hacer. Mira, aquí hay una jarra, pero no me la marca. A Para no aguanto a los vendedores. A ver, vale. Cuidado con el perro, ¿eh? Vale, y no le puedo hacer nada. Se cabrea más. ¡Oh! Cuidado. Ha salido el tío este, ¿no?
Hola, forastero. ¿Estás de paso? Me llamo Diego Cipu, te acabo de llegar al pueblo. ¿Caibo Street Boot? Ese es el nombre más estúpido que he oído. No sé, a mí me gusta Haibus. A ver, y bien, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Bancom Sipgut. Pues tampoco es que sea muy de esto. Pero por cierto, ¿qué te parece, Isla Mele? Quiero ser un pirata. Ah, no me digas. Deberías hablar con los jefes piratas en el otro cuarto. Son los más importantes de la zona. Te podré indicar dónde debes ir y qué debes hacer. Vale, vamos a preguntarle por la gobernadora. ¿Dónde puedo encontrar a la gobernadora? ¿Gobernadora Marley? Su mansión está en la otra punta del pueblo. Pero no es como antes, los piratas no son bien recibidos en su casa. A ver... ¿Por qué no? Verás, la última vez que invitó a un pirata a cenar, se enamoró de ella. Nos ha puesto a todos en una situación un tanto delicada. ¿Y eso? Verás, existe una historia de lo que pasó a continuación. Pero no me creo ni una palabra. Quizás Esteban, ahí en la otra mesa, pueda contártelo todo. Se lo toma muy en serio. Muy en serio. Uy, vaya, parece que mi Grog se ha quedado soso. Tendrás que perdonarme. Ha sido un placer. Diviértete en Melee Island. Vale. Pues... ¿qué es todo esto, tío? Es que tengo aquí cosas... Esto es nada. A ver. No sé si puedo hablar con este. Es un poco raro lo de los controles. ¿Y ahora qué quieres? Exacto, esto es lo que le preguntó a él, lo de la gobernadora. ¿Lechak? Es el tipo que fue a cenar a la casa de la gobernadora y no quiso marcharse. No veas cómo él se enamoró de ella, pero ella dijo que se tirase a un pozo. Y lo hizo. Y las cosas se pusieron aún peor. ¿Por qué le tenéis tanto miedo a Lechak? ¿Cómo empeoraron las cosas? ¿Cómo murió? Ay. ¿Por qué le tenéis tanto miedo a Lechak? Lechak era un pirata temible. Intentó impresionar a la gobernadora izando velas para buscar el secreto de Monkey Island. Pero una tormenta misteriosa hundió su barco sin dejar supervivientes. Creímos que le había llegado la hora al pirata Lechak. Pero nos equivocamos. ¿Y qué pasa entonces? Sigue surcando los mares entre esta isla y Monkey Island. Su barco fantasma es terrorífico en el mar. Y por eso estamos todos aquí en vez de estar al abordaje. Verás, me ha puesto nervioso el tema de Lechak. Si me disculpas. Vale, ya tenemos dos personajes importantes, que es la gobernadora Marley. Y tenemos al gran archienemigo de Guybrush, que será el capitán Lechak. Que por lo que parece, pues los tiene a todos atemorizados. Por eso están todos aquí. No van a la mar porque le tienen miedo, ¿no? Vale, vamos a ver. ¿Puedo pillar esto? No. Uy, ¿qué ha pasado? Se me ha ido. ¿Y no puedo seguir? Vale. Ir a jefes piratas. ¿Qué quieres, muchacho?
quiero ser bombero, os voy a matar a todos, o quiero ser un pirata. Bueno, podríamos usar la cualquiera, por ejemplo, a ver esta. Os voy a matar a todos. Piérdete, muchacho, nos estás molestando. Ahora voy a. ¿Qué quieres, muchacho? Ahora sí. Quiero ser un pirata. ¿Y qué? ¿Por qué nos molestas? Oye, no olvides que estamos casi sin personal debido a lo del echak. ¿Y qué? Pues que si no hay piratas no hay botín, y si no hay botín no hay grog, y apenas nos queda grog. El grog es la bebida que toman los piratas. ¿Tienes algún don especial? Puedo aguantar 10 minutos sin respirar. Bien. Vale, pero no llegarás a ser un pirata así por las buenas. Tendrás que superar las tres pruebas. ¿Eh? ¿Y cuáles son? Hay tres pruebas que ha de superar cada pirata. Debes dominar la espada y el arte del robo. Y la búsqueda. ¿La qué? La búsqueda de tesoros, Golfo de Mar. Bien. Has de demostrar tu sabiduría en cada campo. Dominio de la espada, robo y búsqueda de tesoros. Y volver con pruebas de que lo has logrado. Y luego deberás beber grog con nosotros. Grog, grog, grog. Vale, ahora vamos a intentar indagar un poco en cada cosa que hay que hacer, ¿vale? Venga. Contadme sobre el dominio de la espada. Primero consigue una espada. Has de encontrar y vencer a la maestra de la espada. Alguien del pueblo puede indicarte el camino. Oh, pero tendrás que buscar un entrenador. ¿Os lo imagináis intentando derrotar a la maestra de la espada sin entrenarse? Y se parten. Vale. Necesitamos para la espada un entrenador. Y luego de acabar derrotando a la maestra de la espada. Vale, ahora sobre el robo. Contadme más sobre el arte del robo. Queremos que nos consigas un pequeño artículo. El ídolo de múltiples brazos, en la mansión de la gobernadora. La gobernadora guarda el ídolo de múltiples brazos en un expositor en su mansión, en las afueras. Vale. Obviamente tendrás que evitar a los guardas. Lo más difícil será dar esquinazo a los perros del jardín. Son de una raza particularmente rabiosa. Quizá puedas drogarlos o algo parecido. Vale. Contadme sobre la búsqueda de tesoros. La leyenda dice que hay un tesoro enterrado aquí en la isla. Solo tendrás que encontrar el legendario tesoro perdido de Mele Island y traerlo aquí. ¿He de conseguir un mapa o alguna cosa? No esperas encontrar un tesoro sin un mapa. Y no olvides, la X señala el lugar. Vale. A propósito, ¿qué lleva el grog ese? Grog es una mezcla secreta que contiene uno o más de lo siguiente: queroseno, glicol popílico, endulzantes, ácido sulfúrico, ron, acetona, de rojo número 2, scum, grasa para ejes, ácido para baterías y pepperoni. Eso es la elección. Como puedes imaginarte, es una sustancia más cáustica y volátil conocida por la humanidad. Vale, fantástico, hombre. La sustancia desintegra estas jarras y el dueño está perdiendo una fortuna reemplazándolas. Vale. Sois una banda de puercos, borrachos y malolientes. Para ser pirata también debería ser un puerco borracho y maloliente. Vale, esto ya me iba.
Vale, pues ya sabemos que vamos a hacer ahora tres pruebas, ¿vale? Dejarlos. La prueba de la espada. Encontrar, robar. Hacer un robo, cometer un robo. Y encontrar un tesoro, ¿vale? A ver. ¿Esto qué es, tío? No me acuerdo de esto. Me gustaría que estuviera el menú normal, tío. Que no sé si esto se puede hacer, ¿eh? A ver. ¡Oiga! No puedes volver aquí. A lo mejor tenía que aprovechar el momento en que no está, ¿no? El tío este. A ver. Ah, espera. Ir hacia la cortina. Ahora, ahora. No, no, no me da tiempo, tío. A ver. No veo que tenga nada especial. No lo puedo mover. El problema es que estoy viendo a ver. Ah, míralo. Con el F10 lo cambias, ¿ves? Qué gracia. Vamos. Otra vez, tío. Siempre se me va. Cuando me acerco ahí. A ver, vamos a investigar un poco más. Mientras tanto, en las profundidades de Monkey Island está anclado en un río de lava el barco de LeChuck. Capitán LeChuck, señor, vengo a... Vaya. Nada, como sentir el cálido viento del infierno en la cara. No, señor, es cierto. Ajá. Señor, yo... En días como este, uno está satisfecho de estar muerto. Ah, sí, señor, satisfecho de estar muerto. Estás contento de estar muerto, ¿verdad? Oh, sí, sí, señor. Me siento tan afortunado que pudierais capturar mi barco y de que asesinarais a todos a bordo. Sí, señor. ¡Qué suerte la mía! Me alegro. Ahora dime, ¿por qué me has interrumpido? Ah, sí, señor. Bien, verá, podemos tener un problema en Melee Island. ¿Problema? ¿Qué tipo de problema podría haber? Les he metido a sus piratas tanto miedo al mar que no se atreverán ni a tomar un baño. Bien. Parece que ha llegado un nuevo pirata al pueblo. Más bien un aprendiz de pirata. Joven. Inexperto. No deberíamos preocuparnos por él. No sé por qué le he molestado. Me encargaré de él. Espera. Yo me encargaré de esto personalmente. Mis planes son demasiado importantes para que me los estropee un novato. Sí, señor. O sea, increíble. O sea, el gran pirata LeChuck, acabamos de llegar. No somos ni piratas. Somos la pus. Y ahora sí. Quiere encargarse él, de lo nuestro. A ver, quería mirar yo. Seguro que no puedo entrar, ¿no? Aquí. El problema es, para mí, es ir hasta ahí. A ver si consigo que cuando el tío este se vaya, cuando venga el cocinero, que de vez en cuando va apareciendo, pues me gustaría intentar a ver si se puede entrar a la cocina, porque... Seguro que se puede. O sea que claro, no sé lo que me tengo que esperar.
Ahí, ahí. ¡No! ¡Cabronazo! ¡No! Fíjate, tío, cada vez que me acerco. Justo ahora que venía. ¡Ah, qué rabia! Ahora cuando venía. Cada vez que me. Otra vez, es que. Depende de dónde le das. ¡Oh! Esto no me mola, ¿eh? A ver. Espera un momento. A ver. Si tengo suerte y vuelve, cocinero. Hombre. ¡Ah! ¡Oh, asqueroso! Ahora que me muevo, se va, tío. Voy a hacer un último intento. A ver si funciona. Cuando esté un poco más cerca de del otro, voy a intentarlo. Ya, lo que no me gusta nada es este control, del ratón así. A ver. Espérate un poco. No, no, no me deja, tío. No, no va. No va, no va. Ahora vamos a investigar. A ver qué hay por aquí. Aquí hay un tío. Hablar. Perdona, ¿tienes un primo que se llama Sven? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Alguna clave? No, pero una vez tuve un barbero llamado Dominique. A ver, ¿qué es eso? ¿Alguna clave? Claro que es una clave, cacho idiota. Olvídalo. Buenas noches. Este momento no mira nada. Vamos a mirar qué más hay. Esto se puede abrir, ¿eh? Ah, mira, aquí hay algo. Oye, cuidado. Oye, ¿sois piratas? No, somos de un circo ambulante. Pero esa rata asustó al elefante. ¡Cállate! ¡Claro que somos piratas! No puedes comprar ropa como esta de serie. ¿Qué quieres? ¿Qué contiene el barrilete? Ron. Los demás dicen la verdad y él siempre engaña, ¿no? Ron y mermelada, vale. El aliento tradicional de los piratas, ¿no sabías? El alimento, ¿verdad? Estoy muy interesado en esto de ser pirata. ¿Qué quieres? ¿Dónde habéis conseguido esta rata? ¿Te gustan las ratas? Sí, me encantan las ratas. Son unas criaturas muy inteligentes. Más inteligentes que él. Por estas tierras hay una historia que dice que unas ratas llegaron a tripular un barco desde la legendaria Monkey Island. No, así no era. De hecho, fueron un montón de monos. Increíble. Eso es difícil de creer ni hablar. Un momento. Es difícil de creer, ¿no?
Sí, pero es cierto. Al llegar a tierra vendieron el barco por una buena cantidad. Es la única vez que he visto al viejo Stan salir perdiendo. Creí que eran ratas. Vale, voy a preguntar ahora por el tipo de a la esquina. A ver si saben o me dicen alguna pista. ¿Quieres comprar un mapa, eh? Nuestros mapas son de primera calidad, no como el papel higiénico del payaso de la otra acera. Nah, solo estaba bromeando. De hecho, estas son copias de las actas de la última reunión de la APA de Melee Island. No las puedo ni regalar. ¿Quieres una? Hombre. Le digo esto. No, pero me llevaré una si me das a cambio dos doblones. ¿No puedes regalarla? Pues mira, ha funcionado. Joder. Vale. A ver, esto ya lo había preguntado, ¿no? Esto. ¿Cómo es que estáis en esta esquina en vez de estar saqueando? Verás, lo de ser pirata no nos ha ido tan bien. Ahora hay unos piratas en la zona con un talento algo sobrenatural, operando desde Monkey Island. Y por ello hemos buscado otro medio de subsistencia. Intentamos formar un circo. Todo iba viento en popa hasta que la rata asustó al elefante. O sea que era verdad lo del elefante, ¿no? Y nos has deprimido. Vete a casa. ¿Puedo pillar la rata? Te he dicho que no molestes a mi rata. Vale, vale, hombre. Que no, hombre, que no, tranquilo. ¿Puedo empujarlo a este? Dar hombres, agarrar. Usar, abrir. A esto ya me iba. Joder, cada vez que me acerco me... A ver si lo provoco. ¡Bien! Ahora mira lo que has hecho. Toma, genial. ¿A dónde se ha metido la rata? Ah, bueno, ahora puedo hablar con este porque ahora ya sé lo que hace, ¿no? Ah, esto otra vez. Mi primo Sven te manda saludo. Sí. Ya veo. Vayamos al grano. Toma. ¿Quieres comprar un mapa del legendario tesoro perdido de Belle Island? Solo existe uno. Raro, muy raro. Hola, solo 100 doblones. Es que no tengo suficiente, claro. Quiere, entonces lárgate de aquí, he de seguir con mi negocio. Vale, 100 doblones, pide el tío, ni más ni menos. Hostia, ¿dónde se ha metido la rata otra vez? Hostia, esto es un rollo, Bueno, ya iremos. Vamos a investigar más por aquí. ¿Esto se puede abrir? Sí. Toma ya. Mirad en las cestas. Vaya, ¿qué habrá dentro de estas cestas? No puedo hacer nada, ¿no? Mirar. A ver. Agarrar huesos. Pobrecillos. Fuese lo que fuese.
Un pollo de goma con una polea en el centro. ¿Para qué podrá servir? Pues no sé, pero ¿podemos agarrarlo? No, no lo pilla. Mirar cáliz. Vaya, este sí que es el cáliz de un carpintero. ¿Lo puedo coger? Pues tampoco hay. No, espero no tocar ninguno de estos objetos vudú escalofriantes. Ni el pollo tampoco. Y es un clásico lo del pollo, creo, ¿eh? Ah, vale, ¿ves? Es que lo estaba haciendo mal. Vale, vale. Solo me llevo esto. Vale. ¿Fraque qué hay? No quiere tocar nada. ¿Y qué te puedo ayudar, muchacho? Me llamo Edward Threepwood y soy un malvado pirata. ¿Cuánto que es pues este huevo tan chulo? ¿Sabes leer las manos? Esto. Ah, presiento la culpabilidad de haber robado mi pollo. Yo no lo quiero robar. Tómalo, quédatelo. ¿Por qué no lo quieres? ¿Acaso tiene la negra por un antiguo hechizo vudú? No. Chirría la polea. Muy bien, hombre. Pues vale. Me llamo Ewis Tripod. Soy un malvado pirata. Espera. No digas nada. Siento que te llamas Guybrush. Guybrush Pelonariz, ¿no? Threepwood. ¿Verdad? Vaya, eso es sorprendente. ¿Sabes hacer más trucos? No me gustan los trucos. Solo digo la verdad. ¿Sabes leer manos? Voy a ser rico. ¿Sabes leer las manos? Seguridades de Dina me dicen que estás interesado en tu futuro. ¿Estás seguro de que realmente quieres conocerlo? Sí, dime todo lo que me vaya a ocurrir. Aquí tenemos un dilema. ¿Le podemos decir que queremos saberlo o que no? ¿Que la vida es emocionante? Nah, voy a decirle que sí. Sí, dime todo lo que me vaya a ocurrir. Estoy teniendo una visión. Te veo en un viaje muy largo. Te veo de capitán en un barco. Bien. Veo... ¿Qué? ¿Qué ves? Veo un mono gigante. Vaya. Te veo dentro del mono gigante. ¡Qué asco! Espera. Ahora lo veo más claro. Tu viaje tendrá varias etapas. Verás cosas que hubiese sido mejor no ver. Oirás cosas que hubiese sido mejor no oír. Aprenderás cosas que hubiese sido mejor no aprender. ¿Qué tipo de cosas? Odio las sorpresas. No. No es el momento apropiado. Cuando sepas tu propósito, ven a verme. Solo entonces te lo diré. Vale, pues tampoco es que nos haya resuelto gran cosa, pero la tía se ha pirado ahora mismo. Vale. Él ha dicho que no podría pillar nada de aquí, ¿no? Por aquí no hay nada más. O aparece cada vez que venga. Creo que me voy a ir. Vale. Pues vamos a ver. ¿Y aquí qué hay?
Y hay una puerta. No, aquí se, esto se puede abrir. Esto también, ¿eh? A ver. Anda, coño. Mira dónde he salido. Vale. A ver. Si abro esta puerta, ¿qué pasa? Joder, pues vamos bien. Ir hacia el arco. Vale. Ir hacia la puerta. Abrir puerta. Aquí pasa algo. A ver. Está llamando a alguien, ¿no? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? Puede ocurrir cosas horribles a una persona en un callejón tan oscuro como este. Y a estas horas de la noche nadie lo vería. En serio, qué interesante. Bueno, hasta luego. También he oído algo. ¿Has oído algo por aquí detrás? Si suelen salir mal pagadas las personas que se acercan a otras escondidas. Me voy a ver a esta, tío, me encanta. Ay. Tomaré nota de tu nombre. Soy Guy Boothripot, todo un pirata. Acabo de llegar al pueblo, soy Boothripot y está a punto de marcharme. Acabo de llegar al pueblo. Escuche, Pipwood. Threepwood. Guy Boothripot. Te llames como te llames, escucha. Soy el sheriff de este lugar. Sheriff Fester Sintop. Créeme, este es un mal momento para visitar Melee Island. Muy mal momento. Mi consejo es que busques otro lugar para pasar tus vacaciones. Un lugar más seguro. Vaya, qué alivio saber que hay un oficial de la DIN en este lugar. Vale. A ver. ¿Hay algo por aquí? Hay un cartel, ¿no? Me marca como un cartel en algún lado. A ver. ¡Oh, un circo! ¡Me encantan los circos! ¿Me lo puedo pillar? No puedo moverlo. A ver. Agarra. No puedo coger esto. ¿Y por aquí hay algo? Mirar. Solo empleados. Vale. Otra vez. Es que qué rollo esto. No. ¿Para qué no se puede ir? Vale. Abrir puerta. Toma ya. Una iglesia. Pero aquí no hay nada, ¿no? No. Vale. ¿Qué más? Investiguemos. ¡Hostia, la rata! ¡Qué bueno! Ir a la celda. Tienes que sacarme de aquí. Soy una víctima de la sociedad. Y no digamos de halitosis. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Oye, es difícil mantener mi aliento fresco con sabor a menta cuando no puedo comer más que ratas. Vale, ¿pero puedo hablar con él otra vez o no? No, gracias. Vale. No me deja hacer nada. A ver, ¿por aquí hay algo?
Hey, una nota, ¿no? Es como una nota aquí. Vale. Seguimos investigando. Vale. Ah, mira, aquí está la... Aquí está la... La casa de la gobernadora. Aquí están los chuchos. Caniches piraña letales. No pienso acercarme a ellos. Vale. No podemos hacer nada. Bien. Vale, si hemos recorrido un poquito el mapa de la zona. De momento, un poquito complejo para ver de dónde tenemos que ir. Esto era lo de... ¿Esto aquí que había? ¿Esta era la del vudú? No, aquí no he estado yo. Hola, muchachote. ¿Vas a hablar con él? ¿Qué quieres? Estoy buscando a la maestra de espadas de Melee Island. Me vendría muy bien un caramelo de venta. Ah, mira, para el prisionero. Ni que lo digas. Toma uno. Por favor. Llévate el paquete entero. Te costará un doblón. Bueno, tenemos un doblón, ¿no? ¿Qué más quieres? Estoy buscando a la maestra de espadas de Melee Island. ¿La maestra de la espada de Melee Island? Vaya, no lo sé. Nadie conoce dónde está su guarida secreta. Nadie excepto yo. Tendría que preguntarle si está de acuerdo en que te enseñe el camino. Vaya. Imagino que no podría caminar hasta allí. Imagina que podría caminar. Una vez más. Vuelvo enseguida. Hostia. Y no toques nada. Vale. A ver. A la que toque algo, supongo que vendrá. Mira, aquí está la pala. Vale. Vamos a mirarla. Maneja tus ahorros con las manijas Grip Master. Hostia, una espada, tío. Me iría de perlas, ¿eh? Que tengo que pelear. Ah, pues la he pillado, ¿eh? Mirar cartel. Toca la campanilla. Nunca falla. Salgo metido a la calle y algún idiota toca el timbre de las narices. A ver si me lo de la pala y la espada... Por cierto, no hace la espada, dice que te puedes tirar al río. ¿Qué quieres? Preguntar sobre esta espada. ¿Dónde está la bala? Estoy buscando a la maestra. Voy a preguntar, no, no quiero robarlo porque... Me imagino que... ¿Y qué? ¿Cuánto cuesta? Son 100 doblones, su padre. ¿Tomas o lo dejas? Pues no tengo. Me lo suponía. Vale. ¿De qué otra forma es que pierda el tiempo? Ya no sé si decirle de la pala. ¿Y qué? ¿Qué cuánto cuesta? Otro soñador buscado tesoros, ¿eh? Esto te costará 75 doblones. Tía. No tengo tantos. Entonces vuelve a dejarlo en su sitio.
Vale, voy a hacer ahora la prueba de llevármelo por la patilla. A ver si hay suerte. A ver si le puedo preguntar y si vuelve a salir, lo vuelvo a robar, ¿eh? También lo digo. Voy a intentar otra vez decirle esto a ver si vuelve a salir. Exacto, exacto. Vuélvete a ir, tío. Que sí, hombre, que sí. Vale, ahora sí que me lo pillo. Ahí. Agarrar. Y... me lo llevo todo y me largo, tío. Vale. Oh, cabronazo. Te pillé, pequeño ladronzuelo. Quizá quieras pagar por ello. Solo quiero mirar. Estás en tu casa, machote. Y si me largo, ¿qué? Ah, no hay manera, no hay manera, no lo engaño. A ver, vale, pues la dejo. ¿Y si le digo me la quedo? No la quiero. Y lo mismo. Pues nada, no, no ha habido suerte. No la quiero. Entonces voy a dejarlo en su sitio. Otra opción es que... voy a probar una última cosa, que es cuando se vaya, no voy a pillar nada, pero voy a mirar la caja fuerte. A lo mejor en la caja fuerte le puedo robar el dinero a él. A ver, cuando se largue, probaremos. Avisado estaba, ¿eh? Toma ya. Está cerrada. Te hace como algo, ¿eh? Vale, es igual, no me voy a complicar porque de momento no creo que tenga que hacer esto. Me largo. Vamos a ver. Ah, no, espera, espera. Tenía la... me ha dado como unos caramelos, ¿no? Y así aprendo también a dar objetos porque no tengo ni idea cómo se hace. Ir hacia el prisionero. A ver, ¿cómo puedo dar? Ah. Dar prisionero A. ¿Cómo, cómo? Es que no sé cómo se pillan las cosas. Es
Es que no sé cómo se pillan los objetos en este juego. No lo entiendo. Es que no sé dónde está el invento. A ver, dejadme una cosa. Ayuda, opciones, cómo se juega. A ver, recursos de venida. Pa, 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 pa. Para ver el menú de verbos. Ah, vale. Vale, V control, vale. Vale, a ver. Cuando tienes un objeto en tu inventario, puedes ver el menú con la I. Vale, 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 vale. 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 Si quieres usar combinar objetos, primero da un verbo al menú y luego desplegar el inventario. Vamos a ir probando. A ver. Es el menú. Vale. Inventario. Pero ¿cómo se pilla? A ver. Dar. Vale, joder. Dar. Encaranos de venta a prisionero. ¡Qué bien! Menta de Grog. ¡Qué refrescante! Gracias. Bueno, ¿has venido para rescatarme? ¿Quién eres? Me llamo Otis. Al menos eso creo. Llevo tanto tiempo aquí dentro que casi no me acuerdo. Tienes que sacarme de aquí antes de que me vuelva totalmente loco. ¿No ves que soy inocente? ¿Pero por qué estás en la cárcel si eres inocente? Me han incriminado. Nunca toqué esas estúpidas flores. ¿Qué flores, desgraciado? Las flores Dormilus conichilus amarillas del bosque. Es un delito cogerlas. Vale, esas flores, entiendo con el nombre, serán para dormir a los perros, ¿no? Sheriff Shinetop es un idiota, ¿verdad? No me digas. Es el hombre más malvado de Melee Island. Menos mal que la gobernadora le vigila casi siempre. Antes teníamos un hombre justo y decente como sheriff, pero murió recientemente de forma misteriosa. Si me pides opinión, creo que el nuevo sheriff tiene algo que ver. Uy. Creo que ya has hablado más de la cuenta, Otis. Anda. Espero que no hayas tomado en serio a este sucio vagabundo. Diría lo que fuese por liberarse de pagar su deuda con la sociedad. A mí me parece inocente, ¿por qué no dejas en libertad? Está muy sucio y huele fatal. Si no te importa, es una conversación privada. Horror, mira, qué hora es. A mí me parece inocente. ¿Por qué no te preocupas por ti, forastero? Yo decido quién es inocente y quién culpable por aquí. Perdone. No sé lo que pretendes. Pero sea lo que sea, seguro que es ilegal. Así que ya lo puedes ir olvidando. Bueno, el amigo. Vayas donde vayas, en Melee Island te estaré vigilando. Y si tramas algo, te encerraré para el resto de tus días. ¿Ves? ¿Es tonto o qué? ¿Has visto lo que tengo que aguantar? Será mejor que te vayas antes de que nos metamos en un lío. O sea, que este tío no me ha dicho nada. Dime qué tal la comida ahí dentro. Ya sabes, lo de siempre. Agua sucia, grog, gachas, ratas, bichos y piojos, si lo escoges.
Tengo un pastel de la tía Tilly, aunque ella ya sabe que detesto los pasteles. Hostia. De hecho, el cocinero del bar es un buen amigo y a veces me da comida escondidas. Como restos de cerdo, sobre todo los morros y los pies. Y, de vez en cuando, este extraño asado. Eso es que no quiero oír ni una palabra más. ¿Qué tiene de malo el asado? Verás, es el único asado que he visto con una cola prensil. Hostia, qué asco. Dime quién querría incriminarte. No sé exactamente quién. Creo que fue una conspiración. Si hay algún tipo de piratería que no me gusta, es la conspiratación. Bueno, verás, me gustan las visitas, pero no tengo nada más que decir. Es más, se me está sacando la garganta de hablar tanto. ¿Por qué no te buscas a otra persona para charlar? Verás, no soy el único pirata de la isla, ¿sabes? Pero yo quiero preguntarte una última cosa, tío. Te he dicho que no sé qué más contarte. Hostia, yo quería preguntarle si le podía traer algo, ¿sabes? Bueno, a ver, hemos visto que en el inventario que tengo, tengo una moneda, tengo esto que no sé qué es. Pero míralo, hijo, pero míralo. Tiene un montón de errores ortográficos. Tengo el pollo en la bolea y los mentos. Vale. Bueno, que está claro. A ver el cartel. Esta puerta no se puede abrir. La vieja tienda del pollo de goma con polea en medio. Cubriendo sus necesidades de pollo con polea en medio durante más de 50 años. ¿Pero qué es esto, tío? A ver, y esto ya no lo abre. Nada. Mirar el reloj. Las 10. Y estas puertas ya hemos visto que no llevan a ningún lado en concreto. Bueno, básicamente que te hacen cambiar de sitio. A ver. Vale. De alguna manera, como sea, tendría que entrar a la cocina, tío. Ir hacia la chimenea. Oiga, no puedes volver aquí. No me deja, tío, hacer nada. A ver. Usa acta. Oh. ¿Qué puedo entrar? ¿Qué puedo entrar? Agarrar. Ir hacia barril. Hablar con. Agarrar estofado. Está hirviendo. A ver. Creo que este pájaro me sacará un ojo de un picotazo. Usa pollo en peces. No me deja, tío. Ah, un cazo, un cazo. A ver, agarrar cazo. Este sí. Mira barril. Mirar barril. Creo que está lleno de esa horrible bebida de piratas. A ver. Usa. Cazo con barril.
No quiero tanto. ¿Ya tengo o no ahora? Vale, sería... No tanto. Necesitaré una jarra o alguna historia, ¿no? Claro. A ver, usa... Trozo de carne con... Cazo. Joder, ¿y la gaviota cómo me la cargo? A ver, ¿cómo la pillo? No hay nada más aquí. Fijo que necesito este pez. Habrá que investigar un poco, ¿eh? Vale, después de mucho moverme, de buscar un poquito que había para intentar pillar el pez este, me he dado cuenta que si me acercaba aquí, se mueve un tablón, ¿vale? Entonces lo que voy a probar es de irlo moviendo. Vale, pero no se va. No se acaba de ir. A ver si cuando vuele más. Ahora, lo pillo. Lo tengo. Vale, genial. Ahora sí que tengo el pez. Vale, y entonces aquí en el inventario. A ver. Vamos a usar la carne y el pescado, ¿no? Supongo, con esto. Vale. Y esto. No creo que necesite carne y pescado. Vale, entonces, ¿cómo agarro ahora esto? Ay, lo cogí. Vale, lo tengo. ¿Qué ha pasado? Mirar estofado de carne. Vale. Tengo estofado de carne. Y ahora sí uso el pez aquí. Peces con... Sí, ha funcionado. Ahora lo pillo, ¿no? ¿Cómo? Agarra. Vale. Pues tenemos esto. Aquí en el barril no puedo hacer nada. Vale. He estado mirando también que... Porque más o menos yo creo que... He hablado con... A ver... Vamos a mirar hacia aquí, a ver qué hay. No me deja ir por aquí. Vamos a ir, a ver. ¿Por donde había venido? ¿Puedo volver? Es que, claro, si no es que el mapa ya solo podía ir a la mansión. Y yo recuerdo que había como más mapa en el juego. Vale, aquí está el tío este de antes. Ir hacia el sendero... Hablar con el vigía. Vas a hablar, ¿no? Ahora te preguntaste. Son unas figuras de novela. He oído que iban a dar un guateque por aquí. Busco diversión. ¿Qué es verde, peludo y tiene mil patas? ¿Pero esto qué es? ¡Socorro! Casi me matas del susto. Creí que eras un... Olvídalo. ¿Cómo habías dicho que te llamabas? Llámame el tuerto. Vale, tuerto. ¿Quién eres? Soy el vigía de Melee Island. Vigilo el océano por si se acercan tormentas y barcos e informo directamente a la gobernadora. Vale, no le gustan las visitas inesperadas. Supongo que está aquí para vigilar a Lechak, ¿no? Especialmente ahora. ¿Por qué la gobernadora se preocupa de las visitas? De hecho, estamos preocupados por los visitantes esperados.
capitán pirata en particular. Uno muy peligroso a pesar de estar muerto. ¿Cómo llegaste a ser vigía si es obvio que estás más ciego que un topo? ¡Vigila tu lengua, mocoso! He sido desvalijado por el sheriff Shinetop. Estoy aquí, loco. ¿Eh? Me iré en busca de mi fortuna. Vale, va. Buena suerte. Vale. Vamos a ir por aquí. Yo creo que por aquí había camino, ¿ve? Ah, esto es lo que yo quería ver, el mapa. Claro. Luces. Una casa. Una isla. A ver, claro. Vale. Esto es lo que me faltaba. Sabía que había un mapa siempre así que ibas, así en pequeñito. Este es. Ir hacia el circo. Mira, pues ya tenemos un circo. Vale, esto. Había los piratas esos que querían trabajar en el circo, además. Me metería en el cañón, pero la pobre es que yo no puedo hacerlo. Me duele la mano de distraer a los leones. No creo que puedas comprar esa tontería con mi alegría crónica. Métete tú en el cañón. Tienes ninguna alegría, mentiroso. Métete tú. No, tú. Parece que estos están discutiendo. A ver quién se mete en un cañón. Perdedor, canalla. Petimetre, petimetre. A ver. Dime, ¿te gustaría que te diésemos una oportunidad única para realizar una hazaña espectacular, ¿eh? Un reto a la muerte. Bien, no es que sea un reto a la muerte. Es una hazaña peligrosa. No, realmente no es nada peligrosa. Es una hazaña fácil, pero emocionante, con los increíbles aventureros, acrobáticos y super famosos, divinos y espectaculares hermanos Fettuccini. Aquí estamos, mi hermano Alfredo y mi hermano Bill, bueno, Mario y Luigi de Monkey Island. ¿Ves ese cañón? Solo tienes que meterte dentro del cañón y te lanzaremos al otro lado de la carpa. Realmente no tiene peligro. Y bien, ¿qué dices? Hombre, si me pagan algo, tal vez me lo pienso, ¿eh? ¿Qué te parecerían 478 doblones? Joder, ni más ni menos, ¿eh? 478. Oye, pero con esto pago la... Hostia, con esto pago la espada. Pago el... Pago la espada, pago la pala y pago el... El mapa, ¿no? Vale, me parece bien. ¿Tienes un casco? Claro que tengo un casco. ¿Qué clase de idiota crees que soy? No tengo un casco. ¿Acaso? No, necesito uno. Hombre, casco no tengo. Pues lo tengo, pero puedo usar la cacerola. Claro, ahí está la cacerola, ¿no? A lo mejor. A ver, dánoslo. Queremos estar seguro. ¿Qué servirá? No queremos que te hagas daño. ¡Horrore! Vale, vamos a probar. A ver, por probar. Es que en este juego lo más absurdo siempre suele ser lo bueno, ¿eh? A ver, empujar, hablar, tirar, dar. Cazo. A hermanos Fettuccini. Vale, bien. Vaya, eso servirá. Ahora podemos hacer el truco. Vale, lo hemos logrado, ¿eh? ¡Sí! Ahora ponte el casco y métete en el cañón. Nosotros haremos lo demás. Ecco. Venga, vámonos. Hola, salió caldo, ¿eh? Funciona, dicen, qué desgraciado. Sí, me han destrozado. ¡Mamma mía! ¿Estás bien? Soy Bobin. ¿Eres mi madre? I'm Bobin.
Está bien. Viva, nos hemos librado de una demanda legal costosa y embarazosa. Aquí tiene su dinero, caballero. Una simple recompensa por habernos ayudado. La teoría básica es perfecta. Solo tenemos que cambiar ligeramente la puntería. Y yo probaré después. No, lo haré yo. No, yo. No, yo. Ya están otra vez peleándose. Canalla. Vale, bueno, pues oye, tenemos tenemos el dinero, con lo cual ahora podemos ya pillar todos los objetos. Lo que pasa es que tengo el problema que no puedo. El viejo me dice que la maestra de las espadas no quiere ayudarme. Voy a aprovechar antes de ir al pueblo a ver las otras zonas que hay aquí. Un troll. Hablar con el troll. ¡Alto! Tienes que pagar el peaje. A un lado, troll. Soy un malvado pirata. Oh, porfa, déjame pasar. Mira detrás un ratón. ¿Cuánto cuesta el peaje? Soy un malvado pirata, hombre. A ver, hay que acojonar al troll, ¿no? Primero. No eres ningún pirata. El borracho del pueblo podría insultar mejor que tú. Incluso con la boca tapada. Insulto mejor que nadie, cacho. Cachimolis insectidus acuáticos. Ay, ay, vétetelo por la oreja. Gusano de guacamole podrido. ¿Qué oreja, aliento de queso? Vale, que no me deja hablar. No puedo esperar hasta que no pase el peaje. A ver, dejadme ver qué es el peaje. ¿Cuánto cuesta el peaje? Dime qué tienes. Carne semirrancia. Pollo de goma con la polea. Está la carne semirrancia. El pollo de goma. Esto es lo maravilloso. ¿Quién no quiere un pollo de goma con una polea en el medio? Quiero algo que atraiga la atención, pero que no tenga mayor importancia. Unos pañales rollos. Un pollo de goma, tío. Si es que... No seas tonto. Te doy tres oportunidades para que me des lo que busco. A ver, ¿qué era lo que me ha dicho? Luego te como. Ojo, ojo. Nadie pasará. ¿Cuánto has dicho que costa el peaje? A ver, es que a lo mejor es una pista. Y algo que atraiga la atención, pero que no tenga mayor importancia. Tenemos algo así. Ah, será esto, ¿no? Las actas, quizá. Vamos a probar, ¿eh? Dar actas al troll. No sirve de nada, pero no es lo que quiero. Digo yo, ¿te imaginas? Podemos probar de darle esto, ¿no? Bueno, no sé. De momento, bueno, es igual. Vamos a... Ya investigaré, a ver. Ah, no, coño, claro, que para ir a las luces... Tendría que ir por aquí, ¿no? Aquí hay una isla. A ver qué hay en la isla esa. Pam, pam, pam. Hostia, podría haber probado lo del pescado también, ¿eh? Mirar el cartel. Recargarlo de forma alegre. Se puede ir por aquí. Ah, mira, por aquí es lo del pollo. Claro. Vale, a ver, déjame probar. Inventario. Ah, claro, mira, y además con las letras.
con las letras de ya está, ya está. Usar cuello con polea en palo, en cable, ¿no? Ahí estamos. Vale, el pollo con pola funcionó. ¡Uy! Vale, vale, vale. ir a la casa. Oye, no me gustan las visitas. ¿Quién eres? Soy Bobby, otra vez. Eres mi madre. Perdona, pero no decía el cartel que había servicios aquí. Anda, creo que me he equivocado. Me llamo Methook. Creo que tienes un problema con tu actitud. Verás, creo que tienes un problema con tu pelo. Vaya, estás pasando la raya, ¿no crees? Creo que tu barbero también se... Perdona, solo quería ser simpático. ¿Quieres ver algo muy gracioso? Uy, 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 uy. Fíjate. Saluda, calavera. No está mal, No sé toda una rutina, pero no tengo tiempo de enseñártela ahora. A lo mejor si coincidimos alguna vez en un viaje transoceánico, pero hasta entonces soy un hombre muy ocupado. Vale. Eso, perdona, pero no decía el cartel que había servicios aquí. De hecho, no he visto los servicios, pero... Perdona, pero ese cartel está anticuado. Hace tiempo tuve un próspero negocio de turistas. Con acrobacias de animales, demostraciones de tatuajes, recuerdos... Pero hubo un pequeño accidente con uno de los animales y uno de los huéspedes salió mal parado. Y me arruiné, es decir, quebré. Desde entonces he vivido solo en esta isla. Y la única compañía que tengo es la misma bestia que hirió al desafortunado turista. La misma bestia que me convirtió en un ermitaño. Un monstruo que casualmente es idéntico al que me atacó cuando era solo un niño. Bueno. Y que me dejó con estos garfios en lugar de manos. Un hombre deforme. Vaya, ahora estoy deprimido. Gracias a ti. ¿No puedes dejarme en paz? Voy a gastar todas las opciones. No, pero tu madre era un pato. Bueno, peor que nosotros este. Bueno, no entiendo mucho aquí qué hay que hacer. Anda, creo que me equivoco de casa. A ver. Diviértete en Melee Island. Vale, mucho no he podido hacer. Y ahora estamos lo de antes, ¿no? Usar pollo en el palo. Volvemos para atrás. Y lo del troll, está pensando, me he dejado de usar, de probar con... Uy, ¿por qué no va? Si lo estoy poniendo, tío. A ver. Usar pollo de goma en cable. Vale. Que me faltaba en el troll. Lo he probado de darle el pez. Podría intentarlo. Por probar. Y luego ya... ¿Dónde estoy? Aquí. Para.
Porque el tío está como aquí, ¿no? Aquí. Vale, vamos a probarlo. Inventario. Dar. A ver. Dar. Pez. Al troll. ¡Ah! Oh, un arenque. ¡Hostia, mira! Esto ha funcionado. ¡Pasa! ¡Toma ya! ¡Sí! ¡Bien! Pero si es George Lucas, tío. No me jodas, esto no me acordaba yo. Hostia, es George Lucas. Qué fuerte. Aquí hay un... Hostia, aquí está Stan, me acuerdo, tío. El vendedor de barcos, creo. Ah, pero no está. No están. Coño, mira, voy por aquí. Está como lleno de carteles. A ver. Voy a dar máquina de Grok. No puedo coger eso. Empujar. A lo mejor. Vaya. Nada. Había que intentarlo, ¿eh? Bienvenido a barcos de segunda mano de Stan. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Estoy recorriendo mundos en busca de tecnología de última generación en transporte marino de segunda mano. Echa un vistazo, vuelvo enseguida. Vale. De momento, a lo mejor tengo que avanzar en el juego para que aparezca, ¿eh? Pero bueno, ya que estoy por aquí, voy investigando. Sword. Esto es bueno, ¿no? Mirar sendero. Otra vez, qué manía. No. A ver. Vale. Creo que llamaré. Cuestión de educación. ¿Qué quieres, pequeño gusano deshuesado sin importancia? A ver, ese es el que nos entrenará, ¿no? Entrenarme para ser mejor que la maestra de espada. Podría entrar, hace un poco de frío aquí fuera. ¿Sabes dónde vive la maestra de espada? Vale, entréname. ¿Mejor que la maestra de espada? ¿Tú? Nunca llegarás a ser la mitad de bueno que Carla. Incluso con horas de duro trabajo y sudando sangre. Recuerdo cuando Carla y yo luchamos mano a mano en Port Royal. Y la policía del pueblo nos había rodeado. Parecía que estábamos perdidos, pero Carla dijo... Pero me estoy desviando. Simplemente no tienes agallas. ¿Vale? Sí que tengo agallas. Por tu voz creo que deberías dejar de fumar. Sí que tengo agallas. No tienes. Podríamos estar así todo el rato, Me gusta tu espíritu, haré todo lo que pueda. Claro que... Bueno, hemos insistido. Bien, te costará. ¿Has visto mi cartel? Suelo cobrar $30 por un trabajo tan duro como este. El dinero lo tenemos. ¿Qué me puedes ofrecer? Los tengo. No digas más, no digas más. Veamos tu espada. Oh, vale, la espada me falta. Se me ha olvidado comprarla. Tengo este pollo muerto. ¿Qué que te servirá? Sí, podría llegar a ser peligroso el luchar con un pollo con una gran polea metálica en el medio. Pero no es una espada. Vale. Veamos tu espada. No te la quiero enseñar. Se me ha olvidado comprarla. Espero que pongas tu trasero en marcha y que vayas a la tienda. Bueno, vale. A comprar una. Nunca he prestado espadas a mis estudiantes. Vale. Entonces, bueno, ya sabemos dónde está el maestro de espadas. Hemos desbloqueado el camino para llegar. Y ahora con el dinerazo que habíamos ganado.
compraremos lo que nos hace falta. Y también la pala, aprovecharé. Mapa, pala, espada. Primero la espada, porque no sé si tendré todo el dinero suficiente. Vale. Joder. Mira, esto me tiene un poco frito, ¿eh? Así que el que se te vaya la pantalla, porque el problema es que como tengo la otra pantalla, se me va. No sé si puedo quitarlo de el modo ventana o algo para evitar estos problemas. Pero bueno, ya lo miraré luego. Vale, mira, lo primero, vamos a comprarle el mapa a este tío. Ah, esto otra vez. Has vuelto por el mapa legendario, ¿verdad? Ahora sí que lo quiero. Mira, que esta vez ya estoy suficiente dinero. Que sí, que sí. Me lo llevo. Es un regalo genial. Buena compra. Has tomado una buena decisión. Vale. Tenemos esto. Ah, hostia, déjame hablar con estos ahora a ver si les digo algo. Por lo del circo. No, no quieren saber nada de mí. Vale. Pues vamos ahora a la otra tienda. La del viejo. Camino hasta la otra punta de la isla para conseguirte una cita con la maestra de espada. Quien, por cierto, dice que te tires al río. Y cuando vuelvo ya no estás. Ya veremos si vuelvo a hacerte el favor. Seguro que sí, hombre, seguro que sí. A ver, no sé si empujar espada. Ir a espada. Estoy intentando ver. Usar espada. Esto es el inventario, perdón. Agarrar, la P. La P es para pillar las cosas, vale. Y la pala. Vale, y ahora vamos a por él. Vamos a hablar con él. Aunque queda dinero, ¿no? Supongo. A ver. 349, sí, tengo de sobras, vale. ¿Qué quieres? Preguntar sobre esta espada. ¿Y qué? Me la quedo. Fenómeno. Por la pala. Que me la quedo. Bien. Vale. Encontrarás 75 colones bajo tierra enseguida. Pero recuerda, deja un poco para los demás, ¿vale? Jejeje. ¿Qué más quieres? Solo quiero mirar. Vale, en teoría ya tenemos esto. Creo que... lo que tú digas. Aún tenemos monedas y ahora yo estaba pensando. Podría haber usado los dolones en la máquina expendedora esa de refrescos. Pero bueno, no pasa nada. Mirar mapa. Creo que me han timado. Esto no es un mapa. Más bien parecen clases de baile. Vale, haz el mono. Atrás, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. Derecha, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. Derecha, 2, 3, 4. Atrás, 2, 3, 4. Vale, esto es el creo que lo que tenemos que hacer es seguir lo que dice. Cuando llegamos a un sitio, me parece que te perdías y que tienes que ir siguiendo. Pues podías ir para la derecha, para la izquierda, o para atrás o para adelante en el mapa. Y creo que tenemos que ir haciendo seguir este orden para poderlo hacer. Pero bueno, ya, esto ya cuando lleguemos ya lo haré. Vale. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí por en este directito. Vamos a dejarlo por aquí. Hemos ya empezado, conocemos un poco toda la isla.
y los objetos principales que necesitábamos, que eran la espada, y la pala, los hemos logrado. Y bueno, ahora ya podemos, además con el dinero que también tenemos, podremos dar las clases de espada. Y bueno, ya seguiremos investigando. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí por hoy. Espero que os esté gustando este juego. Es una maravilla, la verdad que sí. Fijaros la diferencia de los gráficos. A ver, ¿era en este? Así. Sí, es como se jugaba antiguamente al juego, ¿eh? Fijaros cómo ha cambiado la cosa. O sea, que esto a mí me gustaba mucho más. El hecho de que estuviera aquí el menú y todo, para mí es mucho más guay, ¿vale? O sea, que sí que, hostia, los gráficos aquí, pues hoy en día se ven complicados para jugar, ¿eh? Pero bueno, lo dejaremos en esta forma, aunque a mí me gusta más la otra, ¿eh? Pero bueno, jugaremos más en esta. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo de Monkey Island. Y recordad que seguimos también con los directos de Ori and the Blind Forest. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós.